want you to. Yo quiero. I want you to. Con esta expresión, I want you to, te voy a pedir algo, te voy a solicitar algo que tú hagas. Puedes usar siempre I want you to. Cuando vas a solicitarle algo a alguien, a una segunda persona, le vas a hablar directamente y le vas a decir I want you to. Por ejemplo, I want you to go with me. Yo quiero que tú vayas conmigo. I want you to play with me. Quiero que juguemos. Quiero que juegues conmigo. I want you to learn English. Quiero que aprendas inglés. I want you to study with me. Quiero que estudies conmigo. I want you to do me a favor. Quiero que me hagas un favor. I want you to support me. Quiero que tú me apoyes. I want you to have fun. Quiero que tú te diviertas. I want you to stay with me. Quiero que tú te quedes conmigo. I want you to walk by my side. Quiero que tú camines a mi lado. I want you to listen to me. Quiero que tú me escuches. I want you to sing with me. Quiero que tú cantes conmigo. Bueno, en realidad es I want you to, pero muchas veces esto se dice I wanna you to. I wanna. Recordemos el video de wanna, las expresiones wanna, give me, gotta, have to, todas esas. Entonces, I want you to, I wanna you to. Okay? I wanna you to follow me. Quiero que me sigas. I wanna you to watch my videos. Quiero que tú veas mis videos. I wanna you to be my follower. Quiero que seas mi seguidor. I wanna you to subscribe to my YouTube channel. Quiero que tú te suscribas a mi canal de YouTube. And I wanna be your English teacher. Okay? And I want to help you whenever you want. Y quiero apoyarte, quiero ayudarte cuando sea que tú lo necesites, cuando tú lo quieras. Bueno, este es otro video así corto. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.